Difficult matchup against the team that is on top of the table right now. A very strong team that is well established with Dean Curtin. Very direct team, very, very good in transition. So difficult place to play. We're preparing for a good matchup, and hopefully we can have a good performance on the road again. Thank you for that. If you guys have questions for Dynamo head coach Paolo Nagamoto, I'm going to use the raise my hand option. Open it up here with Victor. Go ahead. Hey, Paolo. You guys have had a few results on the road this year. Obviously, one of the better years for the club on the road. With some of the guys you have and their experience, right? Quintero, Herrera, guys that have played in hostile environments. I imagine you have to feel pretty good about your chances to walk into a place like Philly despite their unbeaten home record. Yeah, no, absolutely. I think it's a difficult place to play there in Philly. But I think our group is very very experienced, very resilient, and I think we fit well for games on the road, especially in this league. It's just about coming out there and performing. I think we'll be prepared. We'll be looking to get points out of those results. But at the end of the day, we gotta go out there and perform because we lost too many points at home, and there's no other way. We got to go out. Whatever we got to go to get a result. Defensively, Paolo, what more do you think the team can do to tighten up and absorb better pressure, less goals? Yeah, it depends on what part of the game you tell me. If you tell me in transition, make sure that we tight in defending so we stop counters. We gotta make sure that lower the field, we minimizing the spacing for the other team to play in between us. There's a lot of little things here and there that is. You ask me defensively, there's a lot of details that we can go here and say. But most important, I think it's like I said before, is minimizing the mistakes, because I think mistakes have been costing us points this year, and when you go in a difficult place like Philadelphia is you have to minimize your mistakes in order to get points. So I think that's the key for us this next Saturday. On the topic of Sebastian Ferreira, just wondering, what can you tell us about his diminishing minutes? Is it a health reason, the discipline, strategic? What can you give us insight on that? Look, I think every player, like I say, maybe last week or 2 weeks ago, it's every player goes through ups and downs during the season. This is a long season, and I don't call that diminishing minutes. I think there's a lot of that goes with that. I think there's strategic decisions, there's game plans, there are guys are performing well and play with confidence. And I think that's a normal on a team environment. And when we want to create that competitive environment where everyone has a chance to play and everyone is going to contribute to the team, when guys are not on a starting 11 or not an 18, that's a normal thing. It's just a matter of the dynamic that we have here in the club, and you have to work your way back to get on the starting lineup, and that requires work, that requires confidence, that requires performance on the field, and I think that will create a great environment for us as a team going forward. Well, I like to be positive, and you just said a couple of questions prior that is the best time, is the best road record that the club has been having in probably years. So I like to take the positives. I feel that we're a team that have been playing very well on the road, and we are able to get results on the road. I think one thing that I've been talking consistently throughout the year is that we need to get better on our home performances. So it's very, very clear. So until we have chances, I think I'm very, very confident in the group that we can get results on the road. And as long as we can get better, performing better at home, I think we always going to put ourselves in with a good chance to get something out of it. So I think that's what I can say. And until we have chance, we will fight for until the end. Thank you.
tell us about this player and where he fits into your scheme? Yeah, look, an attacking player that can play out wide, mostly on the left side, left and right, or even on top. He can play all three positions. Very aggressive, very good on 1v1, very aggressive to go to the goal. Maybe brings a couple of qualities that we're missing as a team. So we're looking forward to bring him to town. Make sure that he joins the team as soon as we can. We're still waiting on documents, of course, but we're excited to bring him in and start his development with the team and make sure that he can help us in this last push here in the last 10, 12 games that we have. Obviously, the transfer window is over next week. Just wondering if you have any hope of any other additions before the window closes. Well, we're going to have to wait and see. And that's probably a question for Pat and Asher. Right, thanks, Paul. Thank you, Victor. All right, guys, we'll switch over to Spanish here. Pablo, ¿cómo llega el equipo a este encuentro primero de dos fuera de casa? Sí, un juego muy difícil contra Philadelphia, un equipo que viene jugando muy bien dirigida por Jim Curtin. Yo creo que ya es un equipo que viene jugando muchos años juntos, ya tiene una identidad, un modelo de juego, un equipo que muy muy bueno en transiciones, muy directa. Va a ser un juego muy difícil, pero yo creo que, como dije antes en inglés, nosotros somos un equipo que viene jugando muy bien fuera de casa y decorrente de los más resultados que tenemos como mandante, tenemos que salir ahí para sacar puntos y yo tengo mucha confianza que el equipo le puede sacar puntos fuera de casa a cualquier sitio que vamos a jugar. Eso es por eso, vamos a seguir con Ubaldo. Ubaldo, adelante. Saludos, Pablo. Ubaldo. ¿Qué quiere ver por parte de sus jugadores? ¿Cuál ha sido el mensaje esta semana después de que pues vienen de una derrota y sabiendo de que van a jugar de visitante frente a un rival que está de líder en la conferencia esta? Bueno, la mensaje es que es una mensaje que yo ya te había hablado antes de partido, que tenemos que ser más contundentes y mejores jugando en casa, porque perdimos muchos puntos jugando en casa, pero también que no hay tiempo para lamentar. Ahora jugamos fuera, somos un equipo que viene jugando muy bien fuera de casa y tenemos completamente chances de ir a Filadelfia y hacer un buen juego. Ese es el plan y esa es la expectativa del grupo. ¿Qué ha visto de Darwin esta temporada, profe, su manera de jugar y lo que le aporta él al equipo en los partidos que ha sido titular, a veces entra de cambio? Sí, mira, Darwin entiende su función con el equipo. Lo trae mucha calidad, principalmente el último tercio de la cancha. Es un jugador que le puede hacer la diferencia ahí, al frente del gol. Pero sí, él entiende mucho bien su posición, su estatus dentro del grupo y nosotros muy felices de tener como una pieza acá dentro del equipo. Sí, un jugador muy, muy, muy directo que le gusta encarar defensas, le gusta tomar un contra uno muy rápido, muy agresivo, muy explosivo. Yo creo que va a ayudar a nosotros ahí. Puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de frente, por derecha, por izquierda o centro. Y bueno, un jugador chavo que todavía yo creo que puede evoluir mucho como jugador y ojalá él pueda llegar acá luego, temprano, para que pueda incorporar el equipo y ayudar a nosotros a estos últimos 10, 12 juegos que tenemos a sacar resultados y ganar partidos. Ahorita lo mencionan, entran ya prácticamente casi en la recta final de la temporada, ¿no? Luchando por un puesto para llegar a los playoffs. ¿Cuánta presión siente el grupo sabiendo de que el tiempo se agota y dice usted que pues falta más contundencia en el equipo? Sí, no creo que sienten presión. Yo creo que salimos desapontados del último partido porque es un partido que todos sentimos que era un partido que
teníamos que sacar los 3 puntos y otra vez desapuntamos nuestros fanáticos jugando en casa. Yo creo que eso es la peor parte. Pero el grupo sabe del potencial que tiene, que todavía hay muchos juegos para hacer jugar y todavía hay muchas chances, muchos puntos a disputar. Y nosotros jugamos muy bien fuera de casa. Entonces yo creo que es jugar juego a juego, poner todo en la cancha, dejar todo en la cancha. Y como dije algunas semanas atrás, cada juego es una final y eso es la mentalidad que tenemos que tener. ¿Cómo está Héctor Herrera, profe? Después del golpe que sufrió en la ceja, ¿está entrenando ya con normalidad? ¿Lo está cuidando un poco más? Sí, no, Héctor está bien, tomó algún puntos ahí en los ojos, arriba del ojo, pero sí, ha entrenado bien, está listo. Gracias, suerte el fin de semana. Gracias, Ubaldo. Darwin, ¿cómo llega el equipo a este partido del sábado primero de 2 fuera de casa? Bueno, el equipo llega con la ambición de sacar el resultado. Sabemos de que los partidos, el tiempo se está alargando, ¿no? Entonces sabemos de la premura que tenemos por sacar los 3 puntos, así sea de visitante. Gracias por eso. Vamos a iniciar con Ubaldo. Ubaldo, adelante. Saludos, Darwin. ¿Qué ha sido para ustedes como grupo, como jugadores, lo más frustrante hasta ahora en esta temporada? Especialmente que en algunos partidos, pues vaya, dejan escapar los puntos y especialmente en casa, ¿no? Bueno, tú bien lo dijiste, ¿no? Ha sido frustrante porque se han realizado buenos partidos, por ahí los equipos tienen una o dos chances y no marcan, entonces eso te deja muy frustrado porque tú eres el que está proponiendo, el que está siempre buscando el arco rival y te deja tocado, ¿no? Pero esto es fútbol y sabemos de que tenemos que reponernos porque si no se nos puede ir el tren para poder calificar a los playoffs. Lo ha mencionado Darwin, el técnico Nagamura, que al equipo le hace falta contundencia en estos últimos 3 cuartos de la cancha. ¿Qué están haciendo diferente en los entrenamientos? ¿Se siguen enfocando pues prácticamente lo que han hecho en el pasado? ¿Están tratando de cambiar algo? Bueno, siempre tienes que ir mejorando cosas, ¿no? Creo que no solo falta de contundencia, sino el conjunto. Estamos trabajando para que todas nuestras líneas sean compactas, sean seguras, que podamos por ahí, que no nos sorprendan, que si vemos en los partidos en casa, los que hemos perdido, ha sido así, ¿no? Estamos atacando, el otro equipo tiene un contragolpe y nos hace gol y por ahí en alguno te puede reponer, pero en otro no. Entonces, día a día estamos trabajando para que eso mejore. Darwin, ¿cómo te has sentido tú? ¿Satisfecho con los minutos que has tenido? En algunos partidos vas de titular, en otros entras de cambio. Bueno, obvio, uno siempre quiere estar desde el inicio, ¿no? Pero contento por lo que se ha hecho, sabiendo de que se puede dar más, se puede mejorar todos los días, todos los partidos, y estamos en eso, ¿no? Creo que cuando el equipo no tiene los puntos que creo que pudiésemos tener, no se está feliz al 100%, pero sí sabiendo de que se han hecho cosas muy buenas. Mentalmente, ¿cómo está el grupo Darwin? Sabiendo de que vienen de una derrota, van a visitar al equipo que tal vez se podría decir que parte como el favorito en papel por la posición de ellos en la tabla, la división este, y tomando en cuenta también que el Dynamo no le ha podido ganar a este rival en los últimos 3 juegos. Bueno, el equipo está mentalizado en que ese es el partido que tenemos que sacar adelante, ¿no? Ese más próximo es el que nos va a dar ese aire para poder continuar con la ilusión de calificar a los playoffs, ¿no? Entonces estamos mentalmente fuertes sabiendo de que tenemos que dar todo por el todo. Héctor Herrera ya lleva casi un mes dentro del equipo. ¿Cuál ha sido el factor de HH en el Dynamo hasta ahora? ¿Cómo lo has visto crecer, tal vez con su liderazgo en el grupo y tal vez la influencia de los jugadores? Bueno, ustedes
ya lo estás diciendo, ¿no? Cada quien ve y percibe lo que él puede entregar. Simplemente te puedo decir que es un jugador comprometido que viene a dar lo mejor de sí, igual que todos los que estamos aquí. Por último, ya Darwin, se suma otro colombiano, compatriota tuyo, Quiñones. ¿Qué tanto sabes de él y qué opinas de que muy pronto se va a incorporar al grupo? Bueno, la verdad no lo conozco mucho. Sí, sé que es muy joven, por ahí vi algunos aspectos de él y que tiene, si lo traen es porque ven que tiene condiciones para ayudarle al equipo a que vaya más adelante de lo que ahorita tenemos. Gracias, Darwin. Un gusto, gracias. Vamos a terminar aquí con Víctor. Víctor, adelante. ¿Qué tal, Darwin? Se ha hablado mucho de tratar de cambiar la cultura dentro del club. Obviamente tú eres uno de los jugadores que trae experiencia, una mentalidad ganadora, has estado en clubes importantes. ¿Qué le falta a este equipo para a lo mejor ascender en ese aspecto? Pues sinceramente, ¿qué te puedo decir? Están invirtiendo, están trayendo jugadores de calidad y por ahí los pequeños detalles, como lo hablaba ahorita, de estar más concentrado, estar más preparados para esas contras que nos pueden hacer, por ahí en la última jugada ser más determinante. Esos pequeños detalles es lo que van a hacer crecer al equipo, ¿no? Y nos enfocamos en eso. Creo que el club está haciendo su parte por invertir en jugadores jóvenes, por traer jugadores de alta calidad. Entonces, creo que se va encaminando a que en un futuro no muy lejano se pueda ser un contendiente al título, pero sin dejar a un lado que desde este momento queremos eso. ¿Es justo pedir playoffs este año? Hay muchos elementos todavía del año pasado, de lo que fue esa temporada. Sin embargo, los refuerzos, obviamente el equipo está en el último lugar, a lo mejor la tiene un poco difícil. ¿Es justo esperar los playoffs, tener esa expectativa? Bueno, vamos a pelear mientras haya posibilidad matemática por ello. Creo que con el plantel que tenemos y, como lo dije ahorita, algunos partidos más porque el fútbol muchas veces es caprichoso, no sacamos los 3 puntos, pero mientras esté la posibilidad y podamos pelear por estar en los playoffs, vamos a pelearlo, no estamos tan lejos, estamos a 5 puntos de la zona de calificación y si queremos tenemos que empezar el sábado por conseguir los 3 puntos de visitantes. La última de mi parte, claro, tú has estado muchos años aquí en la MLS, no es secreto que es diferente la presión en la MLS, yo diría mucho más leve que lo que es en México. ¿Se extraña a veces en ciertos aspectos de tener esa presión externa de los medios, de la afición? Eso siempre es un impulso, ¿no? Es un plus que tienes, que sabes que no hay chance para relajarte. Y no digo que nosotros estemos relajados, pero por ahí, aquí no se siente ni se vive eso, ¿no? Creo que allá si no ganas 2, 3 partidos, la gente se te va a ir encima, los medios de locales se te van a ir encima. Y por ahí te puedo decir de que se toma con mucha suavidad acá en ese sentido. La verdad, en lo personal, siempre quiero que el equipo esté en los primeros planos, peleando por cosas, pero ese es el fútbol. Ahorita estamos pasando por esta mala racha, pero sé que con trabajo y con todo el esfuerzo que se está haciendo se puede revertir. Gracias, Darwin, suerte. Gracias.